Leoncio. Leoncio, ¿te llamas Leoncio? Sí. ¿Cuántas chompas te tienes que poner? Cinco. ¿Cinco chompas? ¿Y en la noche? Siete. Siete chompas. Dueño de los pasillos y del corazón de sus madres. Ángeles que caminan sin miedo a nada, porque nada saben. Niños que reciben la visita de ese frío que envuelve el cuerpo y el alma. Pequeños que buscan el calor de sus madres. Sí, bastante está frío, tarde y mañana está mucho está frío. 43 niños dejaron los brazos de aquellos que esperaron en vano que salieran con vida de ese cuarto pequeño. Mazo Cruz, localidad de Puno y uno de los lugares más fríos del Perú, ubicado por encima de los 4.000 metros de altura, soporta más de 18 grados bajo cero. Población que vive más unida que nunca, por tener ese calor humano de sus seres queridos, para no caer en el sueño eterno. De acuerdo a los reportes oficiales, todas las víctimas son menores de 5 años, muriendo por enfermedades respiratorias agudas y neumonía. Mazo Cruz, pueblo peruano, es uno de los tantos lugares golpeados por el frío, donde los meses de junio, julio y agosto son los más helados, según reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. El Senami pronostica que las temperaturas llegarán hasta los 21 grados bajo cero. Personas con más riesgo, los niños y las personas de edad. Solución, mejor nutrición, ropas de abrigo y mucho amor. Evitar indiferencia, egoísmo, pobreza y deshumanización.